Y celebrar el bautismo del Señor.
Y en este resto del Martín nos da el Señor. Nosotros no solamente recordamos el momento cuando Jesús fue bautizado en la Jordán por Juan el Bautista. Este debe ser algo importante de nuestro propio bautismo y nuestra responsabilidad como los bautizados. Yo creo que algunas veces predican el bautismo como lavar los pecados, de limpiarnos del pecado. Y estas veces predican el bautismo solamente de lavar los pecados. Cuando una persona cree otra vez, debe de ser rebautizada, porque ellos no tienen la reconciliación y la habilidad de perdonar. Otras veces predican el bautismo. Y si quiere convertirse de una y otra vez, debe de ser rebautizado. Porque ellos bautizan con agua. Ellos bautizan con agua porque agua es el signo de lavarlos, de limpiarlos de sus pecados. Y está bien, es verdad. Nosotros usamos el agua para limpiar el agua de pecado original para los bebés y cualquier pecado para los otros que son bautizados. Pero San Juan nos dice que estamos bautizados con agua. Sin de hacer sacrificios, sin de santificar al mundo.
Y en este,
necesitamos de reconocer. ¿Qué anima nuestra vida? ¿El rencor, el enojo por el hijo, por el mundo? ¿Vamos a ser esclavos del estrés y los problemas de esta vida? ¿O vamos a ser libres de todo? Hijos, hijas de Dios, y celebramos no solamente la historia del bautismo del Señor, pero celebramos la realidad, la verdad de nuestra fe, que nosotros también somos bautizados por el agua, por la sangre, por el Espíritu Santo.